el exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, fijamos por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, ¿vale? Para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información, propuestas, ¿vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1.1% maker, 0.1% taker, 0% maker en futuros, 0.02 taker en futuros bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el KIC, tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? Mil dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas. Aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas. El etf de Ethereum está mucho más cerca. Eso es lo que dicen, esperemos que sea cierto. A partir de ahí tenemos dos sectores que pueden pegar un petardazo, el sector de real y el sector de inteligencia artificial. Aquí vamos a sacar 6 o 7 criptos que pueden ser interesantes de cara a sacar pues, un por 25 o un por 50. ¿Vale? Tenemos aquí unas cuantas. El primero es Pala Network. Fijaos, del año 2021 tuvo la subida del 21 y prácticamente no ha tenido ningún tipo de subida hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que puede ser interesante tomar alguna posición. Son mil millones de tokens. Tomar alguna posición. donde está? El mínimo son 0.16, el máximo son 0.22. Ahora se puede tomar alguna posición. Objetivos: 0.40 o 0.50, que sería un por dos. Y luego irnos a un por 6 a la zona de máximo, que estaríamos hablando del 1,20 aproximadamente. Este es uno de ellos. El siguiente es DOC, mil millones de tokens del año 18, 21. Bueno, este no ha tenido mucho recorrido. ¿Qué podemos hacer con él? Pues tiene baja capitalización, podemos comprar ahora entre 0.025 y 0.035 con objetivo máximo el 0, eh, 12, 0, 14, o sea, un por 4, ¿vale? Tiene baja capitalización, pero ya lleva dos ciclos, el del 17, 18 y el del 21, y no ha subido mucho. Lo cual, pues, lo que hacemos es que nos esperamos, esperamos poca subida, vemos un por 2 o por tres más. Siguiente es Eternity Chain, y tiene el ciclo de subida del 21. Y ahora, pues estamos con un suelo bastante interesante. Entonces, eh, primer, primero son 30 millones de tokens. El precio más interesante para comprar está aquí abajo. Es entre 1,5 y 2,5. Bueno, acá hay hasta el 3,5. Mm, podemos colocar órdenes entre el 4,5 y el 3,5. 4,5... 4.25, 4, 4 3.75 y 3,5. Y el objetivo que le vemos sería aproximadamente, pues la zona, pues un objetivo cercano del 9,10, son por 2, y luego ya, por pues, 18, 20, 25 más o menos. ¿vale? No creemos que llegue hasta aquí arriba, bueno, no estaría mal. Esta que es Mar Marlin Pro, también salió en el 21. Y luego desde entonces ha caído potente un gran suelo durmiente, 8.000 8 millones de tokens, 193 de capitalización. Eh, vale. El suelo, pues lo vemos aquí bastante claro: entre 0.0065 y 0 .13, 0 0.13 0.013, más o menos. ¿vale? Entonces, ahora ha pegado a la subida. De 0.007, más o menos, 0.008 hasta 0.04. Bien. Ha, ha caído pues, el 0.618, ha hecho el mínimo en la zona 0.017. Podemos comprar algo con un objetivo de duplicar o triplicar el precio. No le damos más recorrido. Bien. Pam, esta es del año, esta es de este año bastante interesante, es un valor de este año ya lo hemos visto alguna vez más 79 millones de tokens ha pegado una subida fuerte de 0.10 a 2 que es un por 20, ha corregido prácticamente pues el 70-80% a 0.6 más o menos 0.55 0.6 y desde aquí está iniciando el movimiento otra vez de nuevo eh, podemos comprar, sí Objetivo, pues el 2 y luego diríamos que podríamos irnos perfectamente más arriba hacia la zona del 7, del 8, incluso del 10, ¿vale? Para tener una capitalización un por 10. Entonces, este sí que puede ser un por 10. NFT PROM, NFP PROM, es desde este año, ¿vale? Mil millones de tokens, capitalización 500. Podemos tomar algún... No, está, no, no nos vamos a, no nos metemos en este jardín, si cae más a la zona de los 0,30, 0,20 perfecto, pero de momento no nos metemos aquí en el jardín y el último es flux, 440 millones de toques, capitalización 1, tuvo un gran mercado en el año 2022 y ahora pues ha vuelto a subir, ha corregido, podemos darle un chance de comprar ahora el 0.9, 0.8, 1 y el objetivo máximo el 4. ¿vale? Entonces, de estos 7, ¿cuáles nos acaban de convencer? Seguramente PAM, que es el más interesante de todos ellos y que puede tener un por 10 perfectamente. El resto complicado. DUC también nos gustaría, pero ha tenido dos ciclos. Así que nada, es el... ETF de Ethereum, pues interesante catalizador para la All Season. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal, hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes mi... Vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que, ten, que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.